Saludos y bienvenidos a Mangas Verdes, una semana más. Estamos por aquí dispuestos a contaros todo lo nuevo que hay en el mundo verde. Bueno, todo lo nuevo que nos quepa en el programa, que tenemos los minutos que tenemos, pero a lo largo del mismo podemos hablar de muchas cosas, desde las energías renovables hasta los proyectos de economía circular, los temas de biodiversidad, los temas de agua, incluso los desastres naturales. Hay que ver lo que está pasando con el volcán islandés. Finalmente reventó después de varias semanas de estar que voy, que no voy. En fin, hablaremos de muchas cosas en este programa. Como siempre, Mangas Verdes en marcha gracias a Signus, reciclando neumáticos en pantallas acústicas, suelos de seguridad, parques infantiles, balsas de almacenamiento, mezclas bituminosas y muchos más usos. Descúbrelos en signus.es. Y descubre también este programa. Hoy contamos en nuestro control de sonido con Paco Minayo y en nombre de la redacción os saluda Pedro Palomay. Y empezamos nuestro programa hablando del movimiento B Corp. Bueno, a estas alturas nos vamos a descubrir lo que es este movimiento de transformación empresarial y económica en favor de la sostenibilidad. Hemos hablado de ello varias veces, pero sí tenemos que retomar el tema porque hay novedades. Para empezar, porque tenemos nueva directora ejecutiva de este movimiento en España. Es Belén Viloria, toma el relevo de Pablo Sánchez, que era hasta ahora la cara más visible en nuestro país. Y bueno, pues le vamos a dar la bienvenida en este espacio ya mismo. Saludos, Belén. Pues saludos para vosotros también. Un gusto estar aquí con vosotros, Pedro, Pablo. Quizás lo primero de todo sería conocer pues un poco el entorno de donde llegas y por qué llegas aquí hasta la parte de arriba de B Corp para dirigir B Corp ahora y para impulsar este movimiento en toda España. Creo que tienes una carrera bastante completita a lo largo de toda tu trayectoria profesional, sobre todo con temas de innovación y de conocimiento, ¿no? Pues sí, la verdad es que pues muy feliz, la verdad, de sumarme al movimiento, por un lado, que en una etapa de mi vida que la verdad es que lo digo porque tengo esa sensación, ¿no? Que lo bonito es poder disfrutarla también para vivirla intensamente y sobre todo aportar al máximo posible a un movimiento que conozco desde su inicio y que siempre he respetado y admirado y me he creído, ¿no? Y sumarme a él para impulsarlo y dirigirlo con un equipo magnífico que hay dentro, pues es un gusto y como digo, sumando esas experiencias que bueno, pues que he ido desarrollando a lo largo de mi vida, ¿no? Yo creo que no solamente profesional, sino también personal, porque tengo un poco la suerte y la sensación de que es lo que me ha hecho sumarme, básicamente el tener la suerte de poder, bueno, poner a disposición del movimiento y de la sociedad esas experiencias, ¿no? Como digo, la parte tanto profesional de haber trabajado en corporaciones muchos años y conocer el modelo, como digo, el modelo clásico de economía, por un lado, aparte de mi formación, pero sobre todo el haber dedicado pues casi 20 años a trabajar con grandes compañías y multinacionales. Y luego ese cambio que hice también por mi interés por la innovación social y por el impacto social, ¿no? Entonces ahí empezó un poco, digamos, otras áreas de experiencia que fui sumando y a las que me fui dedicando y que fui combinando. Y a lo que he sumado también, pues, voluntariados dentro del movimiento, también de otros movimientos, como el Movimiento Mundial TED, como Climate Reality Project. Y bueno, pues esa suma de experiencias, pues me encanta porque las puedo aunar todas aquí y ponerlas pues al servicio al final de ese cambio que todos estamos esperando y deseando. Bueno, eres la nueva directora ejecutiva de B-Lab Spain, vamos a decir, esta organización sin fines de lucro que está trabajando por esa transformación de la economía global para beneficiar no solamente a las empresas, sino también a las personas y al planeta. En España ha tenido este recorrido en los últimos, pues no sé si son 8 o 9 años. Sí. ¿Tú crees que ha sido un recorrido a buen ritmo? ¿Hemos sido pues como en otros países europeos o hemos ido más rápido o hemos ido pues un poco más lento que en otros países del entorno? Bueno, yo creo que en 8 años, son 8 el año que, sí, son 8 años, en 2 años serán celebraremos los 10 grandes años, pero por ahora estamos en el octavo, sí. Terminando el octavo, y yo creo que se han conseguido muchísimas cosas en un entorno como es el del español, en el que tiene pues muchas bondades y otras cosas en las que trabajar, vamos a decir, ¿no? Entonces, se ha conseguido con respecto al el movimiento, es un movimiento que ha nacido y ha crecido a nivel mundial de manera, y está haciéndolo porque está en construcción. Es un movimiento muy joven todavía,
pero ha crecido y ha nacido de una manera muy orgánica. Es decir, en cada lugar, cuando ha tenido sentido, ha habido alguien que ha dicho, vamos a impulsarlo porque es ahora el momento, ¿no? Hay que tener mucha energía y aquí lo hicieron sus dos fundadores y uno de ellos es Pablo, el que se quedó como director ejecutivo en esta primera etapa. Y bueno, y así ha sido también en otros países y está haciendo, hay países que lo están creando ahora mismo. Entonces, España es de los primeros. No es el primero, pero sí que es de los primeros en Europa, desde luego, es de los primerísimos y lo ha hecho un crecimiento a un ritmo muy, muy bueno. En solo estos 8 años ya hay más de 230 empresas de todo, de muy diferentes sectores, porque ese es el objetivo, además, y de diferentes territorios y ubicadas en diferentes territorios y comunidades autónomas, que ya son B Corp, están dentro del movimiento, porque no solamente es una certificación, sino que va mucho más allá, que luego es como que se abre un camino, ¿no? Que han decidido con muchísima determinación iniciar y seguir. Y eso es de ser muy valientes, por un lado, y ya hay más de 100 en el pipeline que están trabajando en ello. Con respecto a otros países europeos y a nivel mundial, ya te digo, el crecimiento ha sido por encima de la media, y no solamente eso, sino que nos diferencia dentro del movimiento y somos muy pioneros en cómo se está construyendo esa comunidad y ese movimiento ya de las empresas que ya son B Corp. Cómo se convierten, cómo en ese camino de mejora continua siguen transformándose, que es lo más importante, que no es un momento en el que digas ya lo tengo y ya está, y ya he hecho todo, ¿no? Es la determinación y el objetivo de iniciar ese camino de mejora continua y de cómo se están convirtiendo en ejemplos para el resto de empresas y no solamente empresas, sino líderes en todos los ámbitos. Que eso es lo que hace que cambie también la mentalidad, no solamente el sistema, ese cambio sistémico que siempre decimos que estamos buscando y que es necesario influir en todos los actores de la sociedad, no solamente en las empresas, pero sí a través de las empresas. Esto por un lado, esa forma de construir después movimiento nos diferencia de otros países y es lo bonito además y lo valioso de este movimiento en sí. Y no solamente eso, también a nivel de otros actores que se han sumado como academia, como científicos, como ciudadanía, incluso administraciones públicas e incluso ciudades, ¿no? Con ese modelo de ciudades B que estamos construyendo y que el primer piloto es Barcelona, con Barcelona más B. Y eso nos diferencia. Desde luego en Europa totalmente, hay algunos en Latinoamérica, hay algunas ciudades y también en Estados Unidos, pero en Europa nos diferencia. Y otro punto que ahí sí que es diferente, pero por la propia legislación española, y es con otros países que hay gobiernos que directamente han creado entornos para que este tipo de empresas que tienen ese triple impacto en sus objetivos y en su esencia, el impacto medioambiental, el impacto social y la gobernanza como prioridades, y lo tienen reflejado en sus propios estatutos, no existía en España y ninguna figura jurídica ni ningún entorno jurídico que lo reflejara y que lo impulsara. En otros países existe, Francia lo tiene desde hace unos años y algunos otros países, pero España no lo tenía. Y precisamente una de las funciones de B Corp, del movimiento B Corp de B Lab Spain, que es la organización que es la que lo impulsa, que es la que dirijo, ha sido el impulsar la creación de esa ley, que ya está aprobada, que ha habido consenso político y que ahora con el nuevo gobierno también nuestro papel es asegurarnos de que existe el reglamento para ello. Y eso es algo que nos diferencia totalmente porque hemos tenido que impulsarlo como sociedad, como organización, frente a otros países que a lo mejor hay gobiernos que ya lo han impulsado por sí mismos o en otros que ni siquiera existe. Un tema interesante. Como bien comentabas, no consiste esto solamente en decir, hala, ya soy una empresa B Corp, tengo la certificación y punto pelota, sino que hay un proceso constante de transformación en ese sentido. ¿Puedes ponernos algún ejemplo? Yo, por ejemplo, tengo a lo mejor una pequeña pyme, ¿no? Y digo, yo quiero pertenecer al movimiento B Corp, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues lo primero, pyme o no pyme, porque lo importante es que cualquier empresa aquí tenemos que, por un lado, las de nueva creación, las pymes, que además son el grueso de nuestro tejido empresarial, por supuesto, y que hay muchísimas que lo son,
y también las grandes compañías que se tienen que transformar, porque las grandes compañías ya vienen de procesos más clásicos y de estructuras más clásicas y desde luego se tienen que transformar y también los hay, también hay ejemplos. Pero efectivamente el grueso está en las pymes, como no puede ser de otra manera, y hay dos, la forma es o bien tienes ya tienes dentro de tu ADN esta filosofía de triple impacto muy clara y construyes tu organización y tu empresa basado en ello, y eso ha sucedido. Hay empresas que han nacido ya siendo B Corp, pero no porque, y sin saberlo muchas veces, ¿no? Igual que ya hay pymes que han tenido simplemente que ajustar pequeñas cosas para poder serlo. ¿Y cómo se hace eso con la evaluación y la medición de su propio impacto? Hay una herramienta que B Corp, en este caso el movimiento B Corp, utiliza y que ha creado, que está a nivel mundial y que está disponible de manera gratuita para que cualquier organización pueda conocer el estado en el que está, con más de 80 criterios para poder definir en tres áreas diferentes, como decimos, ¿no? El social, el medioambiental y el de gobernanza, cuál es su estado, como el estado de la nación, su estatus, y ver dónde tiene las debilidades para poder identificarlas y para poder trabajar sobre ellas. Y esto es digamos que son, pues eso es una herramienta que tiene al final es saber cómo estás y hacia dónde tienes que ir. Y eso cualquier organización lo puede utilizar ya, simplemente descargándosela y trabajando los equipos en ella. Y luego, ya sí, cuando quiera iniciar el proceso y tenga esa determinación, pues tiene que ya que ponerse en contacto con nosotros y hacer ese camino con analistas, con verificadores e inician un camino que a lo mejor a algunas empresas les puede llevar incluso 3, 4 años y a otras 1 o 2. Depende de de lo alejados que estén de esos objetivos, ¿no? Y ese es el camino inicial. Y ya te digo que hay empresas que desde el principio lo tienen muy claro y descubren al hacer la medición del impacto y esa gestión del impacto, porque no solamente es medirlo, es cómo gestionarlo, lo tienen desde el inicio y se dan cuenta que no están muy alejados o ya lo tienen, y otros que tienen que hacer cambios significativos en su cadena de valor, en su relación con proveedores, en su distribución, en su huella de carbono, en distintas, como digo, en esas tres áreas hay bastantes, no infinidad, pero hay muchos criterios y que te aseguran que realmente quien dice serlo lo es, ¿no? Es sostenible de verdad. Bien, objetivos ahora de B-Lab Spain para los próximos años, para los próximos tiempos. Ahora mismo, ¿cuál va a ser vuestra prioridad? ¿Cuáles van a ser vuestros objetivos para intentar avanzar en este camino? Pues estamos en una nueva etapa, que por eso surge esta nueva dirección y precisamente de una etapa de 8 años de lanzamiento, ¿no? Y también de posicionamiento en el tejido empresarial español y en la sociedad española, pues llega el momento de expansión. Y esa expansión, pues es delicada, porque no es una, tiene que ser una expansión, como decimos, con sentido y sostenible en sí misma. Así que nuestro objetivo principal es, sobre todo, difundir e impulsar la utilización de esos estándares por cualquier empresa, y que no sea, se vaya a certificar luego como B Corp o no. Como fundación, nuestro objetivo es que realmente exista esa conciencia y que exista también esos cambios. Eso es importante. Entonces, nuestro objetivo es esa expansión, sobre todo en la utilización de la herramienta de la medición y gestión del impacto. Y por otro lado, el impulso de nuestros estándares como una forma de medición. Por otro lado, está la capilaridad territorial. El tejido empresarial español está lógicamente muy concentrado en ciertos focos, ¿no? De ciudades y entornos urbanos y también rurales, pero no solamente urbanos y por todo el territorio. Necesitamos estar presentes y no solamente con empresas B Corp, sino también con Ciudadanía B, con Multiplicadores B, que son personas que deciden sumarse a la filosofía y que ayudan también a esas empresas a conocer mejor el movimiento y a difundirlo, a expandir en la academia, en la propia academia, ciencia y demás, y en el mundo de la educación también, esa filosofía y poder mover
ciudades y comunidades locales B. Al final es una filosofía de hacer bien las cosas y de tener un impacto no solamente no neutral, sino incluso positivo. Entonces, está ese objetivo de capilaridad territorial y sin duda está el seguir haciendo incidencia pública, conseguir que ese reglamento se defina y se escriba y esté, y que todas las empresas con propósito del país que puedan ser B Corp o no, porque eso es lo que hemos definido como empresas con propósito en estos años, tengan esa seguridad jurídica para actuar. Esas serían a grandes líneas los objetivos que tenemos, al menos para estos 2-3 próximos años. Hacer bien las cosas, que bien empieza por B, precisamente. B Lab Spain, esta es una organización cuya nueva directora ejecutiva es Belén Viloria. Pues te deseamos la mayor de los éxitos y esperamos que podáis cumplir esos objetivos y que podamos tener un asentamiento de este movimiento en nuestro país. Gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Gracias a vosotros, Pedro Pablo. Un abrazo. Mangas Verdes, mantén el optimismo. Bienvenidos a Planeta Bosque, un espacio destinado a conocer especies de árboles de todo el mundo. Planeta Bosque apoya a LifeTerra, una fundación que cuenta con entidades de diversos países en un proyecto del programa Life de la Comisión Europea para la Conservación de la Naturaleza. Bueno, hoy nuestro espacio de Planeta Bosque va a ser un poco chocante porque estamos en invierno, hace frío. El otro día hablábamos del acebo, los bosques y hoy hablamos del cactus. Sí, señor. No es que el cactus sea muy corriente en un bosque, bueno, pero cuidado. Es una planta que también tiene derecho a existir. A veces aparece, hay bosques de cactus también, y además es mucho más beneficiosa de lo que el común de los mortales os imagináis. Bueno, a ver, en realidad, el cactus no es una planta, es toda una familia de plantas, las cactáceas, originarias de América, aunque hay una en concreto, la Rhypsalis vaquífera, que parece ser afroasiática, pero bueno, vaya usted a saber, porque si no se reprodujo de alguna forma rara y en el fondo también es americana. Bueno, en todo caso, el cactus se caracteriza sobre todo por la llamada areola, que es esa especie de yema especializada, una estructura vegetativa distintiva de donde salen las espinas, los vástagos nuevos e incluso las flores. Con esas espinas defienden precisamente la reserva de agua que conservan en su interior, porque los cactus tienen mucha agua. Esta precisamente es la que les permite aguantar las sequías con absoluta tranquilidad. Por eso es una planta que está muy extendida en entornos áridos en América y en otros sitios ya. Estamos hablando de unas plantas que se suponen evolucionado desde hace más de 30 millones, quizá 40 millones de años, y por ello tienen más de 200 géneros y unas 2.500 especies. Ahí es nada. Por cierto, el nombre de cactus deriva del griego cactos, palabra con la cual el filósofo griego también, claro, Teofrasto, designó un cardo espinoso que crecía en Sicilia en su época. Luego, con tantos diferentes como hay, pues también tenemos muchos nombres. Por ejemplo, tenemos el Schlumbergera, que es conocido como cactus de Navidad, precisamente. Pero también el Echinocactus grusoni, que se llama cactus erizo o asiento de suegra. No digo nada y lo digo todo. El cactus es también una de las plantas incluidas en nuestro Planeta Bosque. Plantar, geolocalizar, educar, crear comunidad. Si quieres hacer algo eficaz en favor del medio ambiente, súmate al LifeTerra, uno de los proyectos más importantes diseñado en la Unión Europea para reforestar nuestro continente. Aprende más en www.lifeterra.eu. ¿Ves ese campo de césped artificial? ¿Y el suelo de ese parque infantil? ¿Y esa carretera que suena tan poco? Pues en todas esas cosas hay algo en común. Todo está hecho a partir de neumáticos fuera de uso. Y es que Signus gestiona su reciclado para darles una nueva oportunidad llena de vida. Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Infórmate en signus.es. Vive en verde con Mangas Verdes.
Bueno, pues se puede y se debe vivir en verde de muchas maneras. Una de ellas tiene que ver precisamente con el sitio donde vivimos, las casas, los edificios donde dormimos, donde comemos, donde trabajamos, donde hacemos nuestra vida. La sostenibilidad y la eficiencia energética de las construcciones nos interesa también, como le interesa a Green Building Council España, que hace unos días celebraba su encuentro anual donde ha presentado un informe país con los apuntes más importantes de la situación del sector ahora mismo en España. Algo de lo que nos va a hablar a continuación su directora general, que es, bueno, no la directora general de España, sino la de Green Building Council, claro, que está con nosotros, Dolores Huerta. Saludos, Dolores. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, hay que hablar de ese acto, de esta ceremonia en la cual el sector de la edificación pues estudiaba un poco los retos, principales retos que se han enfrentado en materia de sostenibilidad en los últimos años y sobre todo los que se le presentan por delante y la situación, el sector como está ahora mismo. Queremos saberlo sobre todo porque la eficiencia energética cada vez se va caracterizando como uno de los puntos más importantes a la hora de potenciar la sostenibilidad en este sector. Queremos saber, pues, cuáles son los desafíos que tiene ahora mismo la construcción en España en este sentido. Pues fíjate que la semana pasada, precisamente poníamos encima de la mesa algunos de los desafíos, ¿no?, que tiene más importantes nuestro sector ante crisis climática, crisis ambiental, pero también crisis social en torno al acceso a la vivienda. Y dibujábamos algunos de los retos más conocidos, como es el de la descarbonización y la eficiencia energética, ¿no?, que ahora mismo se acaba de aprobar o se ha llegado más bien a un acuerdo para la actualización de una directiva europea que nos va a llevar a tener edificios descarbonizados en 2050. Y eso, pues, es un reto muy importante para el sector porque supone actuar no solamente en los edificios nuevos que construimos, sino también en los que ya tenemos construidos, para quitarles esa dependencia de los combustibles fósiles, ¿no? Esto que hemos oído tanto en la COP de la semana pasada también, que es acabar con nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Y también hemos sacado sobre la mesa otros impactos menos reconocibles de los edificios, como es su impacto en la biodiversidad. La biodiversidad es una crisis casi más aguda que la del cambio climático, pero menos conocida y menos asociada también a nuestras ciudades y a nuestros edificios. Pero es que lo que construimos, lo que rehabilitamos, extrae materiales de la naturaleza y tiene un impacto sobre ella. Y bueno, pues eso también hay que conocerlo para poder evitarlo. ¿Las empresas españolas están preparadas para afrontar eso? ¿O hay que hacer una reconversión rápida, una formación rápida de las mismas? Bueno, yo creo que siempre hay que aprender y estar al día del conocimiento según se va poniendo sobre la mesa, y en todos estos temas seguimos avanzando. Yo creo que las empresas tienen, digamos, estos objetivos sobre la mesa, les faltan herramientas para llevarlos a la práctica. Y en el caso de la descarbonización es clarísimo que es que, aparte de requerir una inversión grande, requiere de conocimiento para cambiar la forma en que fabricamos nuestros materiales de construcción o construimos nuestros edificios, y eso requiere tiempo, requiere mucha investigación y mucho y más de más y mucha formación, sin duda alguna. Pero yo creo que para mí lo más importante es que las empresas sí que tienen, de manera forzada casi por directivas europeas o de manera voluntaria, porque han recogido esa sensibilidad por la sostenibilidad de la sociedad, sí que tienes estos temas encima de la mesa. Sí, esas son otras preguntas que te iba a hacer, porque muchas veces se habla de este tema de la sostenibilidad. Bueno, la sociedad quiere esto, quiere lo otro, pero no sabemos realmente si eso es un estado de opinión entre los poderes reales, los que tienen la posibilidad de actuar en nuestro país más allá de lo que pueda decir el gobierno de turno. En este caso, has notado que en el sector de la edificación ha crecido esa concienciación, esa sensibilidad hacia estos temas. Sí, sin duda alguna. Ya te digo que aunque solo sea, muchos de manera voluntaria lo tienen en su ADN y en sus objetivos estratégicos, sí. Pero aunque no fuera de manera voluntaria, el ritmo de las inversiones a nivel internacional ha cambiado desde la introducción de, por ejemplo, el instrumento de la taxonomía y digamos que las inversiones a nivel mundial están redirigiéndose
hacia actividades económicas que se puedan caracterizar por su sostenibilidad, por su alto grado y ambición de sostenibilidad. Y eso las empresas lo entienden a la primera. No hay empresa, por grande que sea, que no se financie en el mercado internacional, y ahí los inversores tienen claro que no van a apostar por inversiones, digamos, sucias o que tienen un impacto muy alto en el medio ambiente. Y ahí, pues donde va el dinero, dicen, hay que mirar, girar la mirada, y hacia allá se está yendo. Hay que seguir la pista del dinero siempre, que están ahí los que mandan. Pero el tema del dinero también, las inversiones de las propias empresas, ¿van a tener que gastarse mucho dinero para ponerse al día en este sentido? Pues un poco, van a tener que invertir, pero es una buena inversión, digamos que es una inversión con un retorno claro. Yo creo que una empresa que ahora mismo tenga una visión de perdurar en el tiempo, a medio y largo plazo, tiene que hacer esas inversiones sí o sí. Es Europa, y que opere en Europa además, porque Europa tiene un compromiso legal de alcanzar la neutralidad climática, y eso afecta a todas las actividades. Y sin duda alguna la actividad de la construcción es una de las más importantes, ¿no? La que más actividad económica y social mueve. Vuestra asociación pertenece a la red internacional de World Green Building Council. Está presente en más de 70 países con distintos agentes de los sectores de estos países. El movimiento, lógicamente, se está desarrollando a nivel mundial. ¿Vosotros veis que en el caso de España esté yendo al mismo ritmo que los demás países? Bueno, España en los últimos años ha apostado fuerte por una transición ecológica y una transición energética que le lleve a la neutralidad climática y que vaya introduciendo otros conceptos y otros criterios medioambientales y sociales. Pero es cierto que, digamos que si nos comparamos con el resto del mundo, estamos en un nivel muy avanzado. Si nos comparamos con el resto de Europa, que es la primera de la clase, digamos, estamos en un nivel medio bajo. No estamos tan bien en impacto ambiental, en impacto y apuesta por la sostenibilidad. Y sí que podemos crecer con respecto a los que apuestan más, como Francia, Alemania, Dinamarca, que llevan años de políticas muy importantes y muy transformadoras hacia la sostenibilidad. Ahora mismo, ¿cuáles serían las medidas que habría que tomar para ponernos a la par? Pues yo creo que en parte se están tomando, pero no van lo rápido que deberían. Para nosotros es fundamental el apostar por intervenir en nuestro parque edificado existente, que es ineficiente y que está derrochando energía y emisiones de CO2. Es fundamental hacer una política pública de vivienda, ahora que el nuevo gobierno ha apostado o apuesta por una política de vivienda pública, que esa vivienda pública sea ejemplar y que tenga un impacto mínimo, no solo en términos de emisiones o de CO2, o sea, de emisiones de CO2 y energía, sino, como te decía, de impacto en la biodiversidad, de residuos y de apuesta por la economía circular. Digamos que la sostenibilidad está hecha de muchas piececitas y la manera de ejemplarizarlo y de entenderlo bien sería, en primer lugar, una apuesta de política pública por ello, y en segundo lugar, pues que las empresas invirtieran, atraídas por esa demanda, digamos, invirtieran en descarbonizar sus procesos y en minimizar su impacto medioambiental. ¿Tenemos tiempo para hacer eso? Yo creo que siempre estamos a tiempo, y sobre todo la peor solución es no emprender el camino cuanto antes. Ya. O sea que sí, estamos definitivamente a tiempo de revertir. Tenemos una década prodigiosa por delante, que espero que sea prodigiosa y no ominosa. Esperemos también que efectivamente sea prodigiosa. Muchas gracias por habernos acompañado hoy, Dolores, en el programa y habernos contado sobre todo ello. Muchísimas gracias a vosotros, a vuestro servicio. Bueno, pues nos vamos, despedimos el programa y despedimos el año también, porque el Mangas Verdes pues también tiene derecho a descansar, el pobre. Nosotros no, que seguimos aquí trabajando como galeotes, pero el programa sí descansará hasta enero. Y vamos a despedir el año y el programa en Cataluña, concretamente en Viella, en nuestros pueblos que hay que visitar en España. Viella es la capital del Valle de Arán, en la provincia de Lérida. Su nombre ya indica la antigüedad de la población en la zona, porque significa literalmente vieja. En realidad Viella no lo es tanto, porque se constituyó como municipio
en 1970, fusionando varios pueblos de la zona, pero hace referencia al más antiguo de ellos, que bueno, porque lleva allí pues desde tiempos inmemoriales. Por el valle han pasado, ¿qué te voy a decir yo? Desde Aníbal hasta Napoleón, pasando por los templarios, entre otros muchos. Y encontramos pues distintas cosas para ver. En cuanto a templos, pues la iglesia de San Miguel, que es de los siglos XI a XIII, o la ermita de Santa María de Mijarán, del XVI, pero también el Museo del Valle de Arán, restos romanos, un núcleo histórico con casas medievales, y también se puede y debe disfrutar de sus encantos naturales. Para los esquiadores, por ejemplo, recordar que está muy cerca de Baqueira Beret. No hay que irse de Viella sin probar la olla aranesa, los caulets, que son coles rellenas de carne, la torrín, o sopa de ajo-cebolla, y el lereginat, un plato medieval a base de menudillos de cordero. Y de postre, la tarta con frutas de bosque y un licor de arándanos o unas ciruelas al coñac. En Viella terminamos de momento, pues. Mangas Verdes, en marcha gracias a Signos, utilizando materiales reciclados del neumático en lugar de recursos naturales. Descúbrelo en signos.es. Hoy hemos contado con la realización técnica de Paco Minayo, y en nombre de todo el equipo de la plataforma medioambiental de la Agencia EFE, os habló Pedro Pablo May. Volveremos por aquí el año que viene, o sea, dentro de unos días, vamos, a primeros de enero. ¡Feliz y verde fin de año!